saben ustedes cómo se ensarta una aguja. Pues se toma, coge o agarra un hilo, pabilo y laza. Se introduce, mete o pasa en un agujero roto, rendija, pero no perdamos tiempo, señores. Este es el saludo de la perdiz y la garza, dijo la perdiz a la garza. Garza, ¿qué tal? Perdiz, ¿qué tal? Dijo la garza, póngale pues cuidado, señores. El saludo de la perdiz y la garza, dijo la perdiz a la garza. Garza, ¿qué tal? Perdiz, ¿qué tal? Dijo la garza. Pero no perdamos tiempo, señores, tengo mucho gusto de presentarme. Y me descubro ante ustedes que son católicos, porque yo también creo en Dios. Yo soy el indio Nemequene de la Concepción Peña Quijada, yo era en Dios Quebradas, que nació de una sonrisa de Dios sobre la tierra, la última hora de la mano eterna y de la vida, la mejor palabra. Nací cuando el arco iris era en blanco y negro, el rey de bastos era sargento y me tocó jugar solo. Descendiente de Quemantatocha, primo 28 de Camarolos hoy, y el que no me crea, que le pregunte a Martín Alzate, a quien no conozco. Les informo pues como para que me conozcan que yo he sido lacayo, yo he sido mendigo, yo fui limpiabota, yo fui marinero, fotógrafo, artesano, buzo, rufián, agiotista, panadero, albañil, dentista, músico, ambulante, falso, monedero, tinterillo, fraile, disfrazado, ruin, sepulturero, monaguillo y sacristán de profesión. Lo que vas a recibir te nutre, te sacia, te copa, te llena. ¿Cómo hablarte de todos mis poderes? Vea, me sería preciso para ello hablarte sin cesar hasta el fin de mi vida. En torno del que me escucha, doy la sensación de una muchedumbre que lo protege. Con un poco de polvo de imán sobre un brasero, hago nevar, llover, tronar, apagar incendios, detengo a los reptiles, protejo de todo ataque imprevisto, y gracias a él, no conocerás en los viajes ni ladrones ni accidentes. Ustedes deben de estar creyendo que soy un culebrero, pero les advierto que nunca me he comido una culebra. Yo humildemente soy un botánico y me acompaña esta pomada, vea, de poderes curativos infinitos. Y la traigo para redimir este pueblo de todos los males habidos y por haber. Y esto, señores, lo hago sabiendo del perjuicio que le causaré al médico, al sepulturero, al vendedor de ataúdes, al policía, al cura, al boticario, al bibliotecario y todas aquellas personas que vea. Viven a costilla del sufrimiento humano. Pueblo, pueblito, pueblón. Vengo de una región donde usábamos las alas de las mariposas como abanicos. Y veas, comemos pringamosa la ensalada. Calentamos el tinto a bala y nos amarramos los calzones con culebras. Atrancamos las puertas con muertos. Y esta estatura que ustedes me ven es una muestra de las cosas extrañas de mi tierra, tan fértil que produce la lombriz bejuco, especial para amarrar bultos de leña, y tan extensa que un hombre aburrido andando por los caminos que están empedrados con congolos necesita 10 vidas para recorrerla, pues termina en un sitio donde, además de guardarse el arco iris que solamente sacamos en invierno, vea, la tierra se junta con el cielo, vea, y hay que agachar aquí y... la cabeza para no apurrearse contra algún lucero. Y por acá viene una gente de policía. ¿Cuántas? Pues dígale que no tengo más. No. ¿Saben a qué vino? Vino a decirme que el señor alcalde necesita 3 gruesas más de la pomada que vendo. ¿Cuánto hay en la caja? ¿Cuánto hay en la cajita? Lo que usted le da, pues cualquier cosa, cualquier gente, lo que vale un paquete de cigarrillos que contiene la nicotina que embrutece y entorpece el cerebro humano, lo que vale un ataúd con salida de emergencia, grandecito el ruedo, ay, los muchachos mucosos, me dejo y se van para allá, grandecito el ruedo, ya dijeron las malas lenguas. Y los muchachos que son los más entrometidos que les saqué el colmillo. ¡Córranse para allá! ¡Córranse para allá! Voy a hacer morder de esta culebra. ¡Qué tamargarita!
traía las espaldas carare peor que la mapana de rugosa rabo de ahí. Cuando usted se encuentra con una culebra, saca un machete de 20 pulgadas y vea. La hacen picadillo, no hagan eso. No hagan eso, que están matando una fortuna. Coja la pomada que voy a venderle. Úntesela en la mano, coño, 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 coño. Y reza esta oración. Sodapsiva. Nice rapace neje de Eson. El más feroz aplasta su hocico al suelo. Porque antes de nacer vos, nació el redentor del mundo, quieta Margarita. Con el olor de esta pomada y la oración, la culebra se queda así, así hormiguitica, aquí, allí, la zampan en una caja de madera y la despachan a la dirección aquí en la cajita, allí le compramos la libra a 100 pesos. Les advierto, pueblo, que yo no como culebras. En mi casa las pongo a engordar. Y cuando ya están listas, las rajo por el centro, vea. Las cuelgo de una pared de tal modo que los rayos de sol le caigan en perpendicularmente. En la parte inferior coloco una vasija. Y esa grasa la revuelvo con un extracto de 150 plantas medicinales. Un extracto tan poderoso y de un renombre tan universal. ¡Gas! De una vez se han amangualado magos y escrúpulos para robármelo. Pues es de una magia más poderosa que todas toiticas las magias juntas. Y si he salido con vida, ha sido por la protección permanente que me brinda un ejército de duendes y de hadas. Como tributo a ese portentoso invento de mis antepasados, de quien heredado ese poder. Yo conozco todas las plantas medicinales, 40 de las cuales emboban, enlocan y matan al cristiano. Y he recorrido el mundo de país en país, de periplo en periplo, redimiendo enfermos rebeldes a los más complicados tratamientos médicos. Pueblo. 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 ¡Pueblo! Si su hijo tiene tos ferina, no lo deje morir, porque los hijos de los pobres son los soldados de la patria. Consiga una penca sábila, ponga al azar, rájela por el centrico, extráigale los cristales, mézclelos con la carne de un mango maduro, échele leche, dele el jarabito al niño, volverá a la vida. Y que se caiga un cura de un púlpito, es lo que digo, es mentira. Si su hijo tiene el cerebro enredado y tiene las neuritas dentro de las dendritas y las prostatitas, si tiene por acá una ranurita en la cabecita como una alcancía para echarle monedita de estilo Feliz Correa, si tiene pues una enfermedad terrible, como enfermedad terrible fue la que yo curé, largo fue el nombre, como largo fue el tratamiento, porque el nombre tenía, el tipo era un prostituti, lesbiano, erótico, sexual, consumo, menopósico, prostático, maniático. Póngale pues cuidado, pues, porque el que miente roba, yo robo, pero no miento. El tipo era un prostituti, lesbiano, erótico, sexual, consumo, menopósico, prostático, maniático. Y aquí en el occipital, coño, 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 coño. Aquí en el occipital, aquí holístico, pues, aquí debajito del neardental. Hay mucha gente que dicen que este caballero que viene aquí viene a dar recetas que entran por un oído y vea, salen por el otro. No se desespere, amigo. No se desespere, amigo, que lo que yo digo aquí no tiene que aprendérselo de memoria, porque vea. 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 Vea, me acompaña este librito. Me acompaña este librito con 110, 110. 110, señora. 110, señoras y señores. 110, 110 recetas medicinales. Y se lo voy a regalar a toda persona que compre la pomada. O 5 personas que levanten la mano, porque estamos en ganga promoción de regalías. 5 personas que levanten la mano a la voz de 1, a la voz de 2, a la voz de 3. La levantaron 8, ahorita hablamos. Hay muchos que dicen que hombre macho es aquel que pelea con 7 o con 8. No, señor. Hombre macho es aquel que no se doblega ante las caricias de una mujer.
Y pa' eso, con el perdón de las señoras, caballero, le voy a enseñar el secreto. Consiga 12 botones de pino en nombre de los 12 apóstoles. 3 cogollos de guayabo agrio en nombre de los 3 reyes magos. Media pepa desboscada. Una copita de vino blanco. Revuelva. Coño. Durante 9 noches. Y otro gallo cantará en el gallinero, oye. Porque con esto se pueden ustedes burlar de las tentaciones que le brinde cualquier mujer. Así sea la misma que Cleopatra, la que se les puche. Y aquí donde ustedes me ven con esta carita, niño, tengo más años que la verdad para mi Dios. Y estoy emparentado con el difunto Sansón, de quien he heredado esta cabellera. Vea. Y el que lleve la pomada tiene derecho a otra. Una que le vendo y otra que le regalo. Una que le vendo y otra que le regalo. Una que le vendo y otra que le regalo. Una que le vendo y otra que... Una que le vendo y otra que le regalo. Además, le obsequio el libro sobre botánica. Y mientras sacan el bulluco, que no son sino 50 desvalorizados pesos que no empobrecen ni enriquecen a nadie, le voy a enseñar esta oración. Se lamina de sedet sunos obok. Y el que lleve la pomada tiene derecho a un hermoso coral. Las mujeres los reciben con la mano derecha. Los hombres con la mano izquierda. Las mujeres se lo colocan en el pecho derecho, los hombres en el pecho izquierdo. Lo pueden echar a una talega de cualquier color excepto negra. Claro que si el tipo es negro excepto blanca. Y cuando sienta que se les calienta... ¡Ay! Estén atentos al aviso, ¿no? Si van por un camino, los van a asaltar. Si están haciendo un negocio, cuídense de una estafa. Aprovechen la oportunidad. Resulta que hablando de este coral, mi primo Héctor Octavio, que iba a presentar ese examen desde el IFES, le dije, Héctor Octavio, vos que vas para el IFES, métete el coral porque unos sin brujería no ganan esa vaina. No, ¿sabe qué pasó? Que Héctor Octavio se pasó de la advertencia por la y se fue sin coral para el IFES. Se le olvidó Toitico, solamente tuvo un recurso en el IFES. Se encomendó al Espíritu Santo, pues vino este en lenguas de fuego y le quemó el examen. Aprovechen la oportunidad de llevar esta pomada de increíbles poderes que me enseñó mi ripichinga rey de reyes, para hacer mansas a las culebras y las suegras, para curar la vena varis, aliviar las torceduras, curar la sarna, las hemorroides, y para las instalaciones cuando le salen por fuera, y para las chorreaderas. Y si le huelen mal las chorreaderas, todas, toitica las chorreaderas. Y si le huelen más feo que carrito de tullido, que vuelta canela de monja, que carcajada de marrano, que suspensorio de gorila. Hágame el favor, que este es desodorizante, pues. Y ahora sí, para que me hagan fila, para que me hagan cola. Esto también sirve para curar ese terror. Le mal que se llama la impotencia. Porque este ungüento, señores, es un aperitivo para las noches de amor. Así es que no me acosen, que todos los despacho. No me acosen, el señor me pidió una por acá, sí, el caballero me pidió otra por acá. Dos docenas por aquí, sí, como no, a ver. Como todos estamos acá, pues, brindando a granel. 3 docenas para don Gabriel. Estamos en ganga, pero no una regalía, hágame el favor, sí, señores. Y como estamos en lo cierto, una gruesa para don Roberto. Y bueno, estamos en ganga, pero no una regalía. Vamos a terminar, pues, con el talismán de 7 metales. Talismán de 7 metales voy a regalar porque yo sé que todas las personas que hay aquí tienen fe. Y que me dé un paso el que tenga un billete de 50 pesos porque yo voy a regalar talismán de 7 metales. Este talismán lo entrego exorcizado y rezado con las palabras mágicas que Baltasar vio escritas en un grandioso histórico festín. Manetes el pares brei preparei que entre costales traigo 15 cargas de demonios. Cuchive cuchivachine subverger bantúa. Lenguirá que paporearle o maquei. Con 2 te veo, con 3 te ato, tu sangre me bebo y el corazón te lo parto, quieta Margarita. Cristo, valeme, dame la paz, que aquí te tengo y no te vas. La persona de carácter investigativo que vaya a llevar esta pomada es una persona inteligente que siente lo que Bolívar decía, que era más fácil libertar 5 repúblicas que convencer un burro.
ya que el burro no hace más que corcoviar con la carga. Y como es más fácil frenar locos que empujar bobos, así es que no me acosen que a todos los despacho. A ver, me pidieron por acá dos docenas por ahí. Ah, entre otras cosas, aquí este secretario que me acompaña. Que apenas empieza a engrosarse la voz y a enyerbarse el yarum, una vez una señora le dijo, de verdad, pues, que ese maestro que está ahí hablando de las culebras, ese maestro es tan viejo. Y apenas el muchacho le contestó, yo no sé, porque apenas hace 200 años que lo acompaño. Sí, señor Ganga, promoción de regalía, lo que ustedes están viendo aquí. Este talismán de siete metales lo conseguí cuando me fui para el desierto del Sahara. ¿Qué desierto del Sahara? Tan caliente, qué cosa tan tropical. Hacía mucho tiempo yo no sentía eso. Lo sentí cuando estuve en el desierto de La Guajira. Y cuando estaba en La Guajira me acordé de esa cuestión. De que la gente en La Guajira decía que no se sabía qué era más difícil. Si la militarización de La Guajira o la ismariguanización del ejército después de que hubiera La Guajira. Hágame el favor, qué calor tan terrible. Allá encontré las tres pirámides de Egipto. Keops, Kefren y Miquerinos. La primera me dijo, Keops ofrece. Y me regaló el talismán, me regaló este talismán que ustedes ven aquí. Más terrible que el Triángulo de las González y que el Triángulo de las Bermudas. Este es base por altura sobre cuatro. Con este no le sacaron sino dos poderes gigantescos. El poder que yo tengo y el extraterrestre. Allá al fondo alcancé a ver, pues, allá en el desierto. Antes de irme, pues, les comento, pues, como van a comenzar. Que yo le dije al señor presidente que yo me iba por aquello de la fuga de cerebros. Y entre esas cosas, cuando me fui, me acordé de lo que pasaba en ese entonces, en la cosa trágica, y le decía yo al señor presidente, y al señor presidente, ¿qué opina usted ahora con la muerte de Anwar el Sadat? ¿Qué opina usted de la posición árabe? Y apenas él me contestó, yo no oye. Yo lo único que sé es que a Nidia le duelen las rodillas. Hágame el favor, estaba en el desierto del Sahara cuando alcanzo a ver a lo lejos tres diminutas figuras. La cosa más bella, la cosa más tierna, la cosa más... ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella! Hacía mucho tiempo yo no veía eso, desde que mi mamá hacía el pesebre y yo tenía 7 años, aquí era moviéndose y todo, y se me acerca uno de ellos, pues es un animal muy raro el animal, no... Porque era como una inflamación aquí en el lomo. Una inflamación, no era... Eran como unas ronchas, ¿no? Pues sí, como unas ronchas. Claro que las ronchas muy grandes, ¿no? Muy grande la roncha. No era un hematoma, no. No era hematoma. Era un cebuoma. Sí, era como un cebuoma aquí inflamado y todo. Y se me acerca uno de ellos y me dice... Una gama. Ganama añangani. Una. Ganamañanga en conjomeni en sanguinario. Como es la cosa, habla claro. ¿Usted quién es? Oh, bueno, primero, ¿usted quién es? Pues yo soy el profesor botánico indio de Mequena de la Concepción Peña que hay Llorentios Quebradas, que nació una sonrisa de Dios sobre la tierra a la última hora de la mano terrible. Y a la mejor palabra, ¿usted quién es? A ver, pues. Bueno, yo soy Gaspasar. Gatamaspar. Galasaspar. No. Gatarrasaspar. Es que yo español no hablo y no lo sé de enero. Sí, yo soy un rey mago. ¿Y los otros? También magos. Es que está en la iglesia maga. Todos somos magos aquí. Y entonces nosotros queremos llevarle en el 6 de enero un regalito a los niños pobres para que se nutran todo el año y este vestidito para que eviten todo el año. Es una contribución católica, apostólica y romana, ¿no? Y entonces, no es que le esté haciendo contrapeso a la solidaridad por Colombia ni a la Alianza para el Progreso, no. Esto es una cuestión católica, apostólica y romana. Ave María, por Dios, Santísimo bendito, ni más faltara, ustedes son los reyes magos. No, yo voy a pertenecer a la historia, pues, con este descubrimiento tan impresionante que acabo de... Vea, pues, bendito sea mi Dios. Ustedes que quieren de mí, yo me les entrego, pues. Yo no soy la Virgen del Carmen, ni tampoco soy virgen, ni nada de esas cosas, pero hágase en mí según tu palabra. Ave María, ¿qué quieren...? Resulta que yo me había comprado en Yarumal, Antioquia, un cono de 4 pisos. No lo venía sino de 2, pero me lo compré de 4 porque, hombre, precavió, vale por 2. Y yo chupándome el heladito, coño, cuando se me acerca a ellos. Y me dice, es que no es una chupadita, porque es que tenemos la boca como una polvera de la sed. Y entonces que no me da chupadita para poder llegar a Colombia. Y Ave María, dije yo ahí mismo, ni más faltara, ni más faltara.
chupe, Gasparcito. Ave María, pues, bendito sea mi Dios. Yo quedé coronado y santificado para sécula, séculoro, en Yaromal, Antioquia, delante de mucha gente, porque yo me mantengo en todas partes. Yo me mantengo de municipio en municipio, de pueblo en pueblo, de corregimiento en corregimiento, corrigiendo a los corregidores. Me mantengo en todas, toticas partes. Estaba Yaromal, Antioquia, con ese mundo de gente que siempre me acompaña. Cuando una señora así rompiendo entre la multitud, será de carne y cuello, decía la vieja. Será de carne y cuello. Y rompía entre la multitud. Será de carne y cuello. Será de carne y cuello. Será de carne y cuello. Hasta que se me acercó y yo, a ver, ¿qué pasa, señora? Es que por acá vino una igualita a usted. Abrese la candidatura de Regina Once. Un momentico, ¿cómo es la cosa? Este es el país de los grupos, pero yo soy disidente. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿qué pasa? Y vino uno, igualito a usted, yo le compré 9 pomaditas. Porque mi señor esposo rehusó a la cama 3 años. Que sí, efectivas, efectivísimas, muy efectivas. Y me paro yo en el tablado, pues, de acuerdo a lo que dijo la vieja, y grité, pues, ahora sí grita duro, pues, vieja. ¡Oiga, señora! ¡Oiga, señora! ¿Y su esposo se alivió? No, se murió. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pero se murió, pero descubrí que la pomada es muy buena para brillar su tumba. Ah, otra propiedad que no sabía yo de la pomada. Brilla metal también la pomada. ¿Cómo le parece que la pomada es brilla metal? Que aceite 3 en 1, ni que 6 en 4, ni cual, ni cual, ni tal, cual, ni nada, esas cosas. En el río lavaba la novia mía, y como en el río lavaba se la sería. Yo me voy a retirar, pues, porque está haciendo compitento de llover y yo no quiero que se me refríe la culebra como le echo el veramón después. Mañana o pasado mañana, Costa Rosa de Fulano, pero no pensé con la formación aquí allá, que ya 7-8 es el valor. Puede ser la ganga, pero no regalía, pues. Porque es de alemán de 7 metales, inventado por Mendeleev después de haber estudiado profundo y exhaustivamente. Yo lo purifiqué con hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, cobre, plata, oro, berilio, magnesio, calcio, estroncio, barrio, radio, zinc, cadmio, mercurio, aluminio, escandio, itrio, actinio, indio, calo, tantán, chacón, yanchín, y metal, la china, hace 455,000 años. Y que fue justamente con los que combatió Birripichinga, rey de reyes, a los turquíes en la Nube Azul. Bueno, señores, porque ya viene la policía, pues, acá, y necesito un disque tarjeta para el folclore. Yo me voy a retirar, pues. Acuérdense ustedes de la pomadita. Nunca, nunca se olviden de ella. Que tengan ustedes muy buenas noches.